Bueno, hoy desde nuestra agrupación nos juntamos acá a las 8 en el colegio y de ahí nos repartimos en los distintos puntos para buscar a los distintos grupos de chicos y chicas que van a estar trabajando, y ellos y ellas arrancaron desde las 9 de la mañana. O sea que desde muy temprano están recorriendo algunos sectores. Sí, desde bastante temprano de hecho, y sin parar ni un rato siguen llegando con bolsas de residuos, con cajas llenas de metales, con chatarra que encuentran en la calle. Y es impresionante, son muchas horas y es mucha basura la que se está encontrando también. Bueno, veíamos que se ha sumado a último momento más gente a esta iniciativa que han tenido ustedes y que incluso han generado la emoción de los más grandes. Sí, la verdad estamos muy contentos, muy contentas con eso, porque creemos que también el trabajo que hacemos, cuando la gente ve que estás levantando su basura, la basura que está en la calle, del lugar que es de todos, también le da ese impulso de querer sumarse, de querer ayudar, y es re importante, cada vez se está sumando más gente y es re lindo. Bueno, ¿vos crees que esto de alguna manera va a generar un efecto contagio? Sí, de hecho sí, es lo que esperamos, lo que planeamos, y ya de hecho lo estamos viendo. Las personas pasan por la calle y nos felicitan, y creemos que eso también cambia algo. Es la forma de iniciar un movimiento para llevar adelante en Bolsón, y esto era más que nada una jornada de apertura hacia la comunidad, y cada vez vemos que se va a ir sumando más gente. Bueno, decíamos que cuando nos juntamos habían ya algunas escuelas confirmadas, pero a último momento se han ido sumando más y más instituciones. Sí, ayer a las 11:30 de la noche me escribió la profesora de educación física de la escuela primaria 270, diciéndome que se iban a sumar 40 chicos y chicas en el turno mañana y 250 en el turno tarde, que es un montón, y nos generó mucha alegría y empezamos a buscar nuevas donaciones de guantes descartables para poder darles. Estamos en eso, estamos buscando cajas. Y de hecho nos sorprendió la cantidad de chicos y chicas que se sumaron desde otras escuelas. Es un montón. Bueno, sorprendidos entonces. Sí, sorprendidos, felices, también por el clima, que nos tocó un día espectacular. Incluso les podía haber tocado un día de lluvia, sin embargo, hoy que ustedes tenían prevista esta actividad, de alguna manera es como que los acompañó la temperatura, paró en la lluvia. Sí, sentimos que sí, porque ayer se nos caía el cielo arriba, básicamente pensamos que iba a estar así de feo, y cuando amaneció sin ninguna nube en el cielo fue muy aliviante también, porque eso también insta a la participación de las personas, que el día esté lindo, que haya gente en la calle. Está bueno. Bien, ¿estuvieron recorriendo entonces qué sectores? ¿Tenés más o menos idea? Bueno, sabemos que en el 48 están recorriendo. A ver, tengo el mapa acá. Chicas, ¿tienen el mapa que está allí sobre la mesa? Ese mapa de colores. Sí, el mapa que marca la zona que tiene cada colegio. Ahí entonces, el 48 está en lo que está en violeta, la escuela secundaria de Río Negro 30, lo que está en celeste, el Pascasio en amarillo, Nuevos Horizontes, lo que está en verde, y en rosa, quienes asisten a la escuela secundaria de Río Negro número 10. Claro, lo que sí, en la zona que está marcada para el 30, se la dimos a los chicos y chicas de la 270, porque finalmente no participó gente del SRN 30, y del 10 tampoco participaron personas, así que unificamos el área de Nuevos Horizontes y del 10. O sea que de alguna manera estos que se fueron sumando van a cubrir una zona que había quedado en principio organizada y al final de todas maneras va a estar cubierta. Exactamente, de todas formas teníamos previsto en sí que las áreas no se iban a respetar rígidamente, digamos, sino que era más como un parámetro de guía inicial, y de ahí se podían ir extendiendo hacia otras calles que fueran encontrando. Mismo nosotros estuvimos recorriendo otras zonas, y más que nada es para eso, para tener una primera pauta. Después se podía extender hacia donde se quisiera. Incluso, de hecho, me parece que están participando algunas juntas vecinales de distintos barrios que no entran dentro de las zonas que teníamos planeadas, pero que de todas formas van a limpiar en sus barrios. Bien, entonces, ¿hasta qué hora continúa la jornada? Bueno, la jornada hoy va a ser hasta las 5 de la tarde,
nosotros y nosotras vamos a estar todo el día en los puntos de acopio, que van a ser la 270, el 48 y el Pascasio. Así que si alguien quiere acercarse, si quieren ayudar, estaría buenísimo. Bueno, Yanina Barone del área de Medio Ambiente y la Municipalidad del Bolsón, de alguna manera acompañando esta iniciativa que hasta ayer no sabía cuánta gente iba a convocar. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, hasta ayer y por el tema del climático también estaban un poco asustados los chicos. Bueno, los alumnos del CEN 48 se acercaron hace un tiempo a la municipalidad con esta propuesta de jornada de limpieza acompañado por otros secundarios. Así que, bueno, nos pusimos a predisposición de ellos. Hoy los residuos van a ser recolectados a la 1:30 y 5:30 aproximadamente por el municipio, por el servicio de recolección. Nos pusimos a disposición nuestro acompañamiento para la provisión de insumos, de elementos de seguridad y bueno, para coordinar un poco la logística, ¿no?, de las radios de cada establecimiento y los centros de acopio. Bien, ¿centros de acopio en cuántas escuelas? Son 4 escuelas, bueno, el CEN 48, la escuela 270, Nuevos Horizontes y Pascasio. Bien, esta jornada de alguna manera viene a ser un principio de un movimiento que parece ser que contagia mucho. Una propuesta que tiene la particularidad que es motivada por jóvenes, lo cual es muy valioso para nosotros. Varios de otras escuelas ya se han acercado en mis recorridas para con su inquietud para continuar con estos trabajos a lo largo del año, el año que viene. Así que continuaremos este lazo que hemos generado hoy. O sea que esto apenas inicia. Por supuesto, y más que nada viendo la motivación de tantos jóvenes por el cuidado del medio ambiente. Bueno, esto que aparece tan simple, que hay tanto marketing, que hay tanta publicidad, que hay, digamos, hay artículos en el mundo donde se habla de cómo cuidar el medio ambiente, de cómo cuidar los residuos, dónde arrojarlos. Parece ser que de alguna manera los que han tomado la posta son los más jóvenes. Hoy nos están dando el ejemplo de, como decía hace un rato, ¿no?, de las pequeñas acciones. Hoy salieron a cuidar nuestra localidad, el lugar en donde vivimos, y es un ejemplo para que lo tomemos los adultos también, ¿no?, de que a la hora de ver dónde disponemos nuestros residuos sean donde corresponde. Bien, entonces para aquellos que estaban pensando arrojar el residuo en una esquina o en un espacio baldío, que piensen en la cara de estos jovencitos. Sin duda, que salgan a las veredas de sus casas para ver a estos jóvenes recolectando lo que hemos tirado.